Te voy a romper el pescuezo con mis propias manos. Te arrepentirás de haberme conocido. Quizás porque el tipo no existe. ¡Vázquez! Cualquiera sabe cuándo va a aparecer Lenny otra vez. Si Kane llega primero, Pink Lenny va a aparecer en trocitos y esparcido por todo Illinois. Entonces, ¿qué es lo que sabe Lenny? Sencillamente, buscad a Lenny. Es solo cuestión de tiempo. Vázquez volverá por ti. ¿Sabes qué son estas marcas, Jones? ¿Lo sabes? ¿Has oído hablar alguna vez de Álvaro Vázquez? Por supuesto. El FBI ha identificado a Álvaro Vázquez como el jefe de una operación en Brasil por valor de 200 millones al año. Pero, ¿has visto alguna vez a Álvaro Vázquez? ¿Has visto alguna vez fotos de él? No. No, por supuesto que no. Porque nadie ha visto jamás su carné de conducir. Quizás porque el tipo no existe. Quizás porque es solo un nombre. Todo lo que sabemos es que estas marcas quieren decir que tú eres de los suyos. ¿Es eso todo lo que sabemos? No. Díselo, Tanner. El último tipo que dio una paliza a uno de los de la banda de Vázquez terminó con el cargador de una Mauser en su boca y sus encías pegadas con goma antes de que le prendieran fuego a su cabeza. Escuchad, esta es la historia completa. Teníamos un testigo del tiroteo. Vio a un tipo, de nombre Pink Lenny, sentado al lado de nuestro amigo. Ayer, este testigo se nos escapó. Sabe un montón más de lo que nos ha contado y mucho más sobre Pink Lenny. Los quiero en parejas y disfrazados, sin acercaros al club. Preguntad discretamente si alguien ha visto al testigo y enteraos de por qué tenemos matones brasileños asesinados en Chicago. ¡Ah!
Aquí John, ya tenemos trabajo. Encontré a nuestro testigo y está muy nervioso buscando la forma de escaparse. Venir volando antes de que se largue. Se escapa. Está en el coche azul, al otro lado de la calle. ¡Cógelo! Perdimos. Quédate con el tren. Ya le cogeremos cuando baje.
Empieza a hablar. No tengo nada que decir. Nunca pensé que valiera la pena morir por Lenny. Ok, ok. Yo solo sé que Lenny solía trabajar para Solomon Kane. Oí que llevaba la contabilidad de los libros de Kane aquí en Las Vegas. Después oí que Lenny había marchado de la ciudad. Mierda, pensé que tú eras Kane. Kane, oí que solo se salía de esa banda con los pies por delante. Así que, ¿qué pasa con el tipo con las marcas? Nunca lo he visto en mi vida, pero era brasileño. Se le escapó a Lenny que un brasileño va a hacer una entrega mañana a las 10 de la mañana. Algo más que importante, pasando Reisenbeck. Tío, te juro que es la pura verdad. Parece ser que nuestro Pink Lenny se ha metido en un buen lío. Cogido entre Kane y Vázquez. Terrible situación en la que encontrarse. Cualquiera sabe cuándo va a aparecer Lenny otra vez. Si Kane llega primero, Pink Lenny va a aparecer en trocitos esparcido por todo Illinois. ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Llegas tarde, hijo de puta! Acerca el coche al callejón. ¿Estás seguro de que nadie te ha visto? Bueno, será mejor que lo estés. Pensé que era... Escucha, quiero dejarlo. ¡Kane lo sabe! ¡Él lo sabe! Hiciste un trato con nosotros, Lenny. ¡Vámonos! Son las 10 en punto y el brasileño se marcha, tal y como dijo el hombre. Vamos a esperar y seguirle la pista. No te acerques tanto. Quizás podremos echar un vistazo a la mercancía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nos vendió un montón de mierda, Tanner. Un almacén lleno de mierda. ¿Oíste eso? Jones, este material viene de Cuba. Pasaportes, documentos legales. Echa una ojada a esto. Los maderos. Es hora de largarse. Los dividiremos. Te veo en Chinatown en un par de horas, ¿vale?
soy Solomon Kane. Te arrepentirás de haberme conocido. Tengo entendido que estás haciendo muchas preguntas por ahí, buscando a alguien. Lenny no es cosa tuya. Quiero saber lo que has averiguado antes de matarte. Tienes los minutos contados, Jericho. No te preocupes. Voy a meterte una bala en los sesos. Removí un nido de brasileños, Tanner, y ahora están zumbando. Ya es hora de largarnos. Vete al tren. We'll be right back.
Se dice que Lenny mandó a Ken a paseo y que cerró algún tipo de trato con Basker. En cuanto a dónde se encuentra Lenny ahora, no conseguí nada. Pero si no encontramos a ese hijo de puta, Ken y Basker van a enfrentarse el uno al otro y las calles de Chicago van a convertirse en ríos de sangre. ¿Cuál es tu próxima jugada, Tanner? Seguir la pista de Cuba. Lenny necesita la protección de Kane. Y volver a Vázquez es lo único que puede hacer. Supongo que acabaremos en La Habana.